Somos Todo Aquello, miradas al acervo del Museo Archivo de la Fotografía. Es una exposición que reúne tres proyectos con el propósito de reactivar el material que guarda este museo. Mira, esta es una exposición que en realidad son tres exposiciones en una, son tres miradas curatoriales al acervo del Museo del Archivo de la Fotografía. Y yo soy una de las curadoras, ¿no? Entonces, a mí me tocó, digamos, constelar y hacer la selección de fotografías de este piso y mi exposición se llama Coordenadas Suspendidas, ¿no? Pero las tres exposiciones en conjunto pues son una mirada al acervo de esta, del Museo del Archivo y se llama Somos Todo Aquello. En entrevista con Notimex, la cineasta Christiane Bucard comentó sobre su trabajo Coordenadas Suspendidos. Empecé a trabajar este tema y algo que me interesaba de cualquier manera, y es algo con lo que he trabajado desde antes, es el tema del agua. Entonces hice esta instalación, es como un tipo collage del lago de Texcoco, sobre el cual esta ciudad pues, está fundada. Y que es un lago que a lo largo de las décadas pues, ha ido desapareciendo y ahora más bien pues, es un territorio en disputa también, ¿no? De alguna manera quise con esta instalación llevar el tema a la actualidad también, ¿no? Conformado por casi 2 millones de imágenes, la muestra fue curada por la cineasta Christiane Bucard, la artista visual Patricia Lagarde y la historiadora Carmen Tostado. Somos Todo Aquello, miradas al acervo del Museo Archivo de la Fotografía. Estará abierta al público en la calle de Guatemala 34 del Centro Histórico. Con información de Stephanie Sánchez e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.